Tengan todos muy buenas noches. Me dicen por favor si me escuchan. Sí, se escucha. Buenas noches, sí. Sí, se Gracias. escucha. Hola, Gracias. buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy amable. Muy bien, miren, vamos a iniciar nuestra clase número 8, que corresponde a lo que es nuestra semana número 2. Recuérdense que el día viernes estamos finalizando lo que sería sección 2 de nuestra aula virtual y además se encuentra una evaluación de medio curso que ustedes deben de realizar. Comparto en este momento nuestra aula virtual. Nos encontramos en sección 2 hablando esta semana de las referencias, formatos condicionales y funciones básicas de Excel. Recuérdense que tenemos un examen de medio curso que deben, en este caso, que realizar antes de lo que es el día viernes. También recordarles que la próxima semana entramos de vacaciones, entonces nos vamos de vacaciones del 3 al 7, en este caso de abril. Y nosotros vamos a regresar de vacaciones nuevamente, nos incorporamos el día lunes 10 de abril. Ese día nuevamente, en este caso, nos incorporamos, o sea, les vas a estar mandando un mensaje por medio del grupo de WhatsApp por la mañana para poderles recordar. Entonces, este día como tema, miren, ya cambiamos la parte de lo que serían formatos condicionales. ¿Sabían ustedes qué tan útiles son los formatos condicionales dentro de lo que sería Excel? Ya que nos ayuda a poder resaltar todas aquellas celdas en las cuales nosotros colocamos esta condición dentro del cuadro en el que estamos trabajando. Además de la información que se encuentra acá, que ustedes pueden ver que es como un poco corta, pero en el video tutorial o en el material de apoyo que se encuentra en el aula virtual, está un poco más explicado la forma de poderlo trabajar. Igualmente, este día en clase vamos a resolver estas dudas que tal vez algunos tienen sobre cómo poder trabajar los formatos condicionales. Además de esto, traigo un ejercicio que vamos a trabajar en conjunto después de haber visto la forma de poderlo hacer para saber qué ha quedado en este caso claro, ya que solamente ese día vamos a estar viendo lo que sería este tema. Además de esto, recuerden que vamos a nuestro foro número 8. Yo espero este día finalizar unos 10 o 12 minutos antes la clase para que todos puedan participar. El día de ayer creo que la mayoría participó, no todos, creo que siempre son los mismos que hacen las participaciones en el foro. Yo espero que los que no se pueden conectar por algún motivo y en este caso han pedido permiso, cuando revisen el video, pues igual puedan realizar lo que sería el foro. Me han pedido que lo deje habilitado y así lo he hecho en este caso para esta semana, para que todos puedan en este caso participar. Entonces, los invito a todos, tanto los que se encuentran este día en la sesión como los que después visualizan el video, que puedan participar en el foro, tanto de la semana en este caso, perdón, del día 6, del día 7 y en este caso este día que sería 8. Voy a pasar en este momento asistencia. Recuérdense que me pueden contestar por el chat o pueden levantar en este caso su mano o contestarme activando por favor su micrófono. Alicia Margarita Restinos. Presente, Miss. Gracias. Fíjense que voy a hacer algo. Voy a colocar acá para que puedan visualizar y tal vez ahí ustedes ya tratan de ir activando un poco más rápido el micrófono para que puedan ir viendo. Ana Gloria Trigueros. Brian Antonio Castro. Carlos Alonso Valdés. Cindy Beatriz. Hola, presente. ¿Verdad? Sí, Carlos. Baile, baile. Clara Luz Guzmán. Presente. Gracias, Claudia Verónica Fuentes. Gracias, Claudia. Cleilia Marbel Pérez. Cleilia Marbel Pérez. Presente. Gracias.
Dilcia Hortensia Chica. Presente. Gracias. Douglas René López. Presente. Gracias. Gustavo Adolfo Urías. Presente. Gracias. Cindy Beatriz, veo que acá colocó, ¿verdad? Sí. Permítanme ahorita la coloco. Cindy. Hamilton Franklin Flores. Presente. Gracias. Jocelyn Ivette Sánchez. Presente. Gracias. Liliana Beatriz Jiménez. Lorena Beatriz Beltrán. Presente, perdón. Lorena, gracias. Y Liliana, sí, ¿verdad? Presente. Acá se encuentra, gracias. Luis Arturo Araujo. Presente. Gracias. María Valeria Arévalo. Marianela Esperanza Canizales. Presente. Gracias. Mauricio Elías Mena. Mayra Elizabeth Cuyo. Presente. Gracias. Mayra Vanessa Hernández. Presente. Gracias. Melvin Alexis Ramos. Presente. Gracias. Miguel Ángel Monroy. Moisés Eduardo Alas. Presente. Gracias. Neftalí Alberto Bonilla. Presente, ingeniera. Gracias, Miguel Ángel y Neftalí. Óscar Armando Montes. Óscar Giovanni Textín. Rubén Edgardo Ramos. Y ahorita reviso acá, permítanme. Valeria Rubén Edgardo. Rubén Edgardo, sí, ya lo tengo acá. Y Valeria, permítanme, Valeria. Creo que Valeria está arriba. Ay, no lo encuentro, Valeria. Bueno, voy a seguir acá. Silvia Verónica Martínez. Wilber Alexander Aguillón. Blanca Isabel Larín. Wilber. Presente. Ahorita. Gracias. Y Wilber. Permítanme, quiero ver quién más. Ah, buenas noches. Gracias, gracias, Valeria. Buenas noches. Me acabo de conectar, ingeniera. Oscar Montes. Oscar Montes, ahorita. Gracias. Muy bien. Ahí estamos ya entonces. Solo déjenme colocar acá en amarillo. Andrés, aquí estoy. Oscar, no me dijeron. Ah, perdón, perdón, Andrés. Ahorita, sí. Permítanme. ¿Y por qué aparece oyente? Tengo esa duda ahí. Fíjese que no sé. Yo pensé que ustedes sabían porque me aparece acá como oyente. Pero no, si gusta el día, pero si gusta el día de mañana, consulte. Pero para. Creo que no tiene nada que ver con ustedes porque acá sigue el correlativo. Ah, creo vaya. Que gracias. Algo fue lo que se dio acá, pero no se preocupe. Oscar Fex. Muy bien, ahí estamos entonces ya. Lo dejen aquí guardar el cambio. Nuevamente comparto en este caso acá mi presentación para iniciar la clase de este día. Les comentaba que estamos en lo que sería la sesión número 8. Solo déjenme silenciar acá. Como siempre voy a presentar la agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión, nuestro contenido, explicamos y desarrollamos los ejercicios. Por último, como siempre vamos a trabajar el foro de participación número 8. Esto creo que ha ayudado mucho a poder salir a veces de dudas, igualmente para saber que ustedes han comprendido todo lo referente a los foros participativos, son sobre el tema que estamos viendo. Por eso creo que ayer fue una excelente respuesta para todos. Espero que este día igual pongan atención con lo que les explico para que en este caso pues, puedan contestarme lo más rápido que se pueda. Como objetivo general de sesión, miren, lograr que los estudiantes aprendan a utilizar los formatos condicionales.
con el propósito de resaltar celdas y llevarlas a la toma de decisiones con base a los resultados. Cuando yo hablo de formato, o en este caso solo la palabra formato, yo sé que a ustedes ya se les viene a la mente un tema que ya vimos llamado formato, el cual cuadriculábamos, colocábamos un color de nuestra preferencia, podíamos colocarle doble color, podíamos colocarle color de tramo, color en este caso a lo que era la cuadrícula, o sea, todas estas acciones de la palabra formato que ustedes reconocen es igual a la acción que vamos a trabajar este día, solo que acá agregamos condiciones en las cuales nosotros queremos resaltar sobre una tabla que tenemos. Muchas veces la información precisa exactamente de una palabra o de varias palabras o de valores numéricos, los cuales nosotros queremos resaltar. Si hablo de la parte académica de una institución, yo necesito saber, en este caso, un color para ver cuántos aprobados o cuántos reprobados hay. Si me voy a una parte laboral, a veces queremos resaltar ese nombre o en este caso ese producto que no se está vendiendo frecuentemente y entonces yo coloco un formato condicional. Los formatos condicionales son muy fáciles de utilizar. En este caso Excel nos proporciona y él le llama herramienta para que nosotros automáticamente podamos utilizar el que para nuestro caso o el ejercicio que vayamos a hacer o en este caso la tabla que estamos utilizando específicamente para una acción. Además de eso, nos dice de que nosotros podemos trabajar lo que son formatos condicionales de una forma de la que nosotros en este caso requerimos. No solamente están los que ya aparecen por defecto, sino que también nosotros podemos crear una nueva regla para poder resaltar ese formato. Además de esto, miren, hablando de formatos condicionales y de los temas que hemos visto, quiero adicionar este día, hablarles un poco de cómo trabajar una auditoría de datos. Este es un grupo muy importante dentro de Excel que se encuentra en la pestaña de fórmulas, la cual nos ayuda a poder como direccionar aquella celda donde se encuentra una función, una operación o en este caso una referencia a celda. Entonces, si nos queda tiempo, pues quiero también agregar esta acción en la cual ustedes ya han venido trabajando desde el día de ayer con la parte de lo que eran absolutas, relativas y en este caso mixtas, pues también esto conlleva, ¿verdad?, a todo lo que ustedes están viendo. Entonces, comienzo acá con la definición. Dice que es una herramienta, miren, que Microsoft Excel ofrece para destacar valores específicos que cumplen con ciertas condiciones de un conjunto de datos. En otras palabras, el formato de presentación depende del valor incluido en la celda. En este caso, acá le llama la palabra formateada porque automáticamente como que Excel la agarra y él se posiciona sobre esa celda a la cual yo voy a colocar un formato. Quiero que visualicen acá como un pequeño ejemplo. Tenemos vendedores, ventas mensuales. Estamos sacando acá como que cuál es el valor más alto entre los vendedores, cuál ha sido las ventas más altas y en este caso resalta lo que serían las ventas más bajas. Acá hay como dos colores bastante específicos que a veces nosotros utilizamos para poder en este caso resaltar. Además de eso, miren, cuando nosotros vamos a resaltar en lo que serían las celdas con los formatos condicionales, nosotros tenemos en la pestaña de inicio, en este caso vamos a estar trabajando con la pestaña de inicio, en el grupo que en este caso sería estilos, tenemos lo que es formatos condicionales. En este caso tenemos resaltar reglas de celda, en el cual nos incluye es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que contiene, una fecha y en este caso duplicar valores. Cada uno de ellos, créanme que
son importantes en Excel. Yo no considero que exista otra regla la cual podríamos utilizar dentro de Excel que no se encuentre acá. Estas reglas son importantes porque ellas van a efectuar, en este caso, la acción según la condición o la información que nosotros tengamos en este cuadro. Quiero pasar en este momento a presentarles ya lo que sería mi libro en Excel. Recuérdense que esto es un ejemplo para todas las reglas del formato condicional que podemos utilizar. Acá, en la medida que les vaya explicando, quiero también resaltar que en algunas reglas podemos ocupar o puede variar, ya sea que estemos utilizando un valor numérico o que estemos utilizando un texto. En algunas ocasiones hay reglas que se pueden combinar. Y lo más importante, que según el número de filas o los valores o el texto que nosotros tengamos, de esto va a depender el número de reglas que queremos colocar dentro de estas, de las columnas donde se encuentra la información. Hasta el momento en mi vida laboral, yo he utilizado hasta 5 formatos condicionales dentro de lo que sería una columna. Y es porque la información es bastante grande y en este caso coincide para poder colocar. Pero si nuestro cuadro es bastante pequeño, así va a ser el número de formatos condicionales que nosotros podamos en este caso agregar. Entonces, fíjense acá, miren, tengo un cuadro creado. En este caso son 19 filas de información. La primera es de mis encabezados, que corresponde a cada uno de los formatos condicionales que vamos a visualizar. Tengo acá el primero, que sería es mayor que 20. Para poder crear un formato condicional, Excel necesita saber específicamente el rango de los datos para que él pueda validar este formato. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar, en este caso, la celda. Recuérdense que desde el momento que yo hago la selección y yo voy a colocar un formato condicional, estoy haciendo que Excel sobre esta celda seleccionada tenga el control para que si yo llegara a cambiar un dato, automáticamente la condición que yo haya colocado acá va a variar. Entonces acá, miren, ya seleccioné en este caso la celda. Me voy a ir, miren, a la pestaña de inicio. Me encuentro en la pestaña de inicio. Y me voy para el grupo estilos. Si ustedes han visto, cada vez que yo hablo, ya sea de un comando o de un indicador de diálogo, siempre les especifico la pestaña y en el grupo que nos encontramos para mayor referencia de ustedes. Créanme que esto poco a poco ustedes van conociendo los grupos, van aprendiéndose los nombres. No es que de la noche a la mañana ustedes van a venir o van a pasar un día aprendiéndoselo. Esto es con el tiempo. Pero es importante siempre recalcar, y créanme que es algo que yo tengo siempre decir, estoy en la pestaña de inicio, estoy en estilo, porque de esta manera nosotros nos vamos aprendiendo la ubicación del comando o en este caso de un indicador de diálogo que queremos trabajar. Entonces, estando acá, miren, en el grupo de estilos, tengo lo que Excel llama herramientas de formatos condicionales. Al dar un clic acá, aparecen en este caso reglas para resaltar celdas, que es lo que nosotros vamos a ver. Y si nos llegara a quedar tiempo, también quiero hablarles de reglas para valores superiores e inferiores. A veces nosotros trabajamos con cantidades de porcentaje o podemos trabajar con cantidades numéricas. Y igualmente esta pues nos ayuda a poder realizar esta acción. Entonces, estando acá en reglas para resaltar celdas, vamos a iniciar con la primera. Ya tengo seleccionado que es la primera acción que voy a hacer y le voy a decir es mayor que. Quiero que se den cuenta que en este cuadro, llámele también ventana que se abre, específicamente aparece un valor que eso aparece desde las versiones anteriores. Excel especifica en este caso un valor y quiero que se den cuenta en algo que yo considero que hay muchos usuarios que cometen el error de darle delete o en este caso borrar.
quiero que sepan y entiendan que cuando una acción está seleccionada dentro de Excel, usted no debe de ocupar cualquiera de las dos teclas que le acabo de mencionar. Usted automáticamente debe de colocar el valor que usted quiere sobre la celda que quiera resaltar. Y en este caso, vean dónde está mi puntero. Lo único que voy a hacer es colocar en este caso el valor 20. Y quiero que se den cuenta que aunque yo no le he dado aceptar, automáticamente ya me resaltó todos aquellos valores que en el rango seleccionado representan mayores a 20. Quiero que se den cuenta que dentro de lo que es nuestro cuadro, nuestra ventana, aparece con, que en este caso sería el relleno que está por defecto cada vez que nosotros vamos a incluir un formato condicional. Entonces, al darle un clic acá a lo que sería la flecha de indicador, me aparece relleno rojo claro, texto rojo oscuro. Esos son los que están por defecto, pero ya que tenemos tiempo, quiero decirles que me voy a ir a formatos personalizados y en formatos personalizados ya esta ventana ustedes la conocen perfectamente bien. Acá tenemos lo que sería fuente, si yo quiero cambiar en este caso el estilo de lo que tengo acá, que en este caso no lo voy a hacer porque ya he cuadriculado, ya tengo en este caso lo que sería negrita, un tamaño específico para lo que sería la celda. Me voy a ir a relleno y en este caso le voy a dar un efecto de relleno de dos colores. Me voy a ir acá, vean por favor, voy a colocar acá un color y automáticamente, miren, teniendo ya el color que me aparece acá sobre los dos colores que voy a utilizar, voy a dar aceptar. Si ustedes visualizan, en este momento sigue estando el color rosado, porque desde el momento que yo no le doy a aceptar, sigue teniendo acá una muestra Excel sobre el color que quiero. Acá ustedes todavía pueden ir a realizar cambios si no les gustó. Yo doy a aceptar y ahora sí, vean que automáticamente va a aparecer acá el formato personalizado que he utilizado. En este caso voy a dar a aceptar acá. Ya tengo acá específicamente todos aquellos valores que representan o que son mayores a 20. ¿Qué sucede si en esta celda que tengo acá, que en este caso sería A4, yo coloco 5? Automáticamente en este caso se va a resaltar el color que es más profundo, que en este caso sería verde. Y cuando yo dé en este caso Enter o Intro, se quita el color. Se quita el formato condicional que he colocado. ¿Por qué? Porque era lo que les mencionaba ahorita. Cuando nosotros tenemos ya un rango específico que es importante que nosotros seleccionemos, Excel entiende que ese rango automáticamente tiene un formato condicional. Aunque no sea para todas las celdas, va a ser solamente a las cuales especifique que sean mayores a 20. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco acá donde se encuentra el 10, un valor que en este caso sería 25, entonces me va a colocar el formato que yo he hecho. Porque ahora esa celda representa un valor mayor que 20. Entonces, todas las celdas pueden ir variando cuando nosotros ya tenemos un formato condicional según los valores que nosotros especifiquemos. Y quiero aclararles tal, usted puede seleccionar sin antes haber colocado un texto y automáticamente, por ejemplo, miren, voy a borrar acá, pongámonos a imaginar que acá no había información. Entonces, el formato desde el momento que usted lo utiliza dentro de esta celda ya se encuentra ahí. Pero yo doy una sugerencia. No es lo mismo que yo esté trabajando en mi libro y yo sepa que le he dado un formato condicional y cuando yo vaya a textear o coloque una función, me va a determinar el color, a que es mejor que yo realice primero la acción y después le coloque el formato condicional. Yo lo entiendo mejor de esa manera. Pero si usted primero quiere colocar el formato condicional y después coloca los valores, y sobre los valores que usted vaya colocando, le va a ir dando el color del formato,
no hay ningún problema. Usted lo puede trabajar como según lo entienda mejor, lo comprenda que usted ha colocado su formato condicional dentro de esta celda. No sé, vi que alguien había levantado la mano. No. Muy bien, entonces esto sería, miren, cuando nosotros, voy a colocar acá, quería llevar, voy a darle hacia atrás porque quiero llevar según cómo lo había trabajado, si lo permitan. Para ir dejando, en este caso, una fila de por medio para que se vaya viendo mejor. Pero esto es por el ejemplo, ¿verdad? Acá puede suceder que los primeros cuatro tengan formatos condicionales. Yo lo he dejado de esta manera para que, en este caso, pues, los colores resalten y ustedes los vayan viendo mejor. Ahora bien, miren, tengo acá ese menor que 18. Recuérdense que acá el valor va a variar según la condición que ustedes quieran colocar. Selecciono primero. Vean que es más la explicación que les estoy dando para que ustedes entiendan, pero acá en realidad es muy fácil tomar en cuenta que al abrirse en este caso, miren esta ventana, coloco el número, recuerden, no debe de darle eliminar, solo coloca el número porque Excel le está seleccionando y eso significa que usted solamente debe de colocar el valor que requiere. Entonces ahora que le he colocado es menor que 18, me voy a venir para acá y voy a resaltar en este caso acá con un color que ya está especificado acá, que es relleno amarillo, contexto amarillo. Voy a dar en este caso aceptar y quiero que visualicen que igual, de la misma manera, yo puedo colocar acá en este caso otro valor, puede ser 10, y automáticamente va a resaltar cuando ese valor sea menor que 18. Recuérdese que es menor que 18, no estamos hablando de mayor o igual. Entonces, si yo coloco 18, no me lo va a tomar en cuenta. Porque recuérdense que si hablamos, en este caso, de los operadores lógicos dentro de Excel para los formatos condicionales y de los que estamos trabajando en este momento, yo estoy especificando que sea mayor que 18. Y mayor que 18 es del 19 para arriba. Si hubiera en este caso un formato condicional que yo quisiera trabajar en el cual yo especifico que sea en este caso mayor o igual que el número que coloco, entonces ahí va a darme en este caso el color. Gustavo dice que se escucha cortado, los demás me escuchan cortado. No, se le escucha bien, ingeniera. No, todo bien, ingeniera. Gracias. Miguel me comentó acá. Ah, muy bien, Miguel. No se preocupe. Yo coloco acá que no, por motivos de señal, no va a tener su cámara encendida. Gustavo, no sé si ahora ya me escucha mejor porque todos dicen que me escuchan bien. Valencia dice también que me escucha cortado. Ah, muy bien. Sí, Valeria, puede ser la señal y por eso me escucha en este caso cortado. Gracias, amiga. Gracias. Muy bien. Entonces, hasta acá, hablando en este momento de dos formatos condicionales que hemos trabajado, ¿hay alguna pregunta o está quedando claro esta acción que estoy realizando? Todo claro. Gracias. ¿Para los demás? Todo claro. Todo claro. Todo claro. Gracias. Muy bien, miren, voy a continuar acá. Dice entre 10 y 40. Voy a seleccionar y quiero que vean que cuando nosotros trabajamos, recuérdense, estoy en la pestaña de inicio del grupo estilos, en este caso herramientas o comando de formato condicional. Ahora le voy a colocar lo que sería la opción entre. Y si ustedes ven, miren, automáticamente voy a colocar acá el 10. Voy a darle tabulación dentro de nuestros teclados. De nuestro teclado, tabulación es el que me ayuda a poder seleccionar dentro de un cuadro otro rango.
y si ustedes ven, me está seleccionando y acá yo voy a colocar el número 40. Entonces, ahora tengo otro formato condicional. Le estoy diciendo que sea entre 10 y 40, o sea, los valores entre 10 y 40, que en este caso me lo seleccione. Yo voy a venir acá, me voy a ir rápidamente a formato condicional y le voy a decir que quiero, en este caso, tramo. Vamos a colocar este tramo para que ustedes vean que podemos trabajar con los dos. Perdón, ya tenía ya amarillo, no puedo colocar acá amarillo. Vamos a colocar acá en naranja. Muy bien, entonces quiero que vean, por favor, que igual como puedo colocar un color que ya trae por defecto Excel, así como puedo trabajar con doble color, también puedo trabajar con tramo. Entonces acá hay mucha diversidad de colores que nosotros podemos trabajar con formato. Qué bueno que ustedes ya los conocieron, ya trabajamos con ellos, y entonces ahorita se trata de poder establecer ya un color específico. Saben que muchas empresas ya tienen como colores de sus logos o colores que les gustan a nuestros jefes poder trabajar. Entonces, a veces siempre hay que consultar, ¿verdad? O tomar en cuenta otros cuadros de otros compañeros, cómo los han trabajado para no ir coloreando o poniendo los colores que nosotros queramos. Siempre hay que tener mucho cuidado en eso. Recuérdense que este es un ejemplo. Gracias, Mauricio. Gracias, Lelina. Muy bien, miren, ahora tengo acá, voy a seleccionar como siempre, tengo es igual a 3. Acá puede ser 4, puede ser 10, 20, 100, 500, 800, 900, puede variar en este caso. Pero tomen en cuenta que en este momento lo estoy haciendo con valor numérico. Me voy a venir para acá, le voy a decir es igual a, y en este caso yo le voy a colocar el número 3. ¿Qué sucede con esta condición? Muchas veces queremos resaltar un valor o en este caso, llamémosle texto también. Yo lo tengo acá en el ejemplo como valor numérico. Y entonces va a resaltar todo aquello que contenga ya sea la celda, fíjense bien lo que les estoy diciendo ya desde ahorita, o el valor que yo coloque. Porque voy a eliminar acá, de acá, desde la columna D, con este formato en el cual estamos trabajando, es igual a, yo puedo utilizar ya sea la celda, puedo colocar un valor numérico, o puedo colocar en este caso un texto. En él, yo puedo trabajar de tres formas diferentes. ¿Qué pasa si yo selecciono celda? Quiero que vean, y a esto ustedes ya lo reconocen, y esto miren es importante porque ya no tengo que estarles explicando, ya usted ya sabe que Excel iguala y coloca el signo de dólar tanto para la columna como para la fila, porque está volviendo absoluto. Y en Excel absoluto significa que él se va a adueñar de esa celda, del valor que yo he colocado o que tiene esa celda. Entonces, yo puedo tomar en cuenta la celda y en este caso, para este ejercicio, el valor que se encuentra ahí, que es un valor numérico. Me voy a ir rápido para acá. Vamos a colocarle en este caso acá otro color. Y ya que lo tenemos acá, voy a dar acá a aceptar y quiero que vean. Miren, si yo cambio acá a 20, automáticamente se va a quitar. Fíjense, por favor, acá la acción que voy a trabajar. Pero, ¿qué pasa? Si acá coloco, por ejemplo, voy a colocar 50. Fíjense, por favor. La celda en la cual yo he especificado, porque recuérdense que ahora no es el valor numérico. Acá ahora cambia. Yo ahora seleccioné la celda. Y recuérdense que esta celda es absoluta. Entonces, cuando ustedes quieran trabajar de esta manera, específicamente como sugerencia tiene que ser la primera celda del valor. Pero puede suceder, y esto ya me ha pasado a mí, que cuando estoy creando una cuadrícula,
Puedo hacer combinaciones y en este caso en esta fila no hago combinación y coloco un número porque lo que quiero es ir variando. Si coloco 50, que me lo resalte. Si coloco 20, que me resalte. Si coloco la palabra, en este caso, insafor, que me lo resalte. Entonces, específicamente, una celda tiene que quedar para que yo pueda ir colocando esos valores que quiero que automáticamente vayan saliendo. Entonces, vean por favor que acá va a variar porque yo especifiqué en el formato condicional es igual a una celda. Y esta celda, recuérdense que puede tener cualquier valor. Y automáticamente él va a tomar en este caso en cuenta. Miren, voy a colocar acá 50 y me lo va a resaltar. 50 y me lo va a seguir resaltando. ¿Por qué? Porque específicamente en este caso es la celda. Cada vez que la celda cambie, automáticamente va a variar el resaltar el color del formato condicional que nosotros estamos colocando. Oscar dice que también escucha con problemas de mala conexión. ¿Los demás me escuchan bien? Yo Sí, veo que ingeniera. tengo, gracias, yo veo que tengo Sí, se muy escucha. buena señal. Gracias. Gracias. Entonces, Oscar, creo que es problema de interferencia o de conexión suya, porque los demás dicen que me escuchan bien. Muy bien, miren, voy a continuar acá. Si no el tiempo se nos va rápido. Texto que contiene la palabra, en este caso colocado salud. Me voy acá, texto que contiene, en este caso, miren, específicamente, y voy a tomarlo como referencia, en la primera celda aparece la palabra, en este caso, salud. Ahí pudo haber estado la palabra auto, carro, monitor. Siempre que esté seleccionado, yo puedo, en este caso, cambiar. Puedo colocar, por ejemplo, auto, y automáticamente va a resaltar. Yo acá tengo la palabra salud, lo voy a dejar de esta manera para que, ya que estamos trabajando con texto, recuérdense que lo podemos hacer de la dos formas. O seleccionar la celda o colocar en este caso la palabra para que él automáticamente lo reconozca. ¿Qué voy a hacer acá? Nuevamente me voy a ir a resaltar. Vamos a trabajar acá. No, coloquémosle este. Y coloquemos en este caso acá de esta manera. Doy a aceptar. Uy, no se mira bien. Espérense. Voy a ponerle un poco más claro. Vamos a ver ahora. Y ya cambié un poquito, pero creo que ustedes no lo van a ver muy bien. Hagámoslo así mejor. Sí, se ve mejor. Entonces, vean por favor, igualmente, si yo coloco la palabra salud, va a ir cambiando y va a ir colocando en este caso el color o el tramo del formato que yo le he colocado acá a la condición que quiero. Texto que contiene, coloco en este caso la palabra o selecciono la celda donde se encuentra la palabra, independientemente puede ser en este caso acá la primera o también hay usuarios que utilizan la última, acá como ustedes lo deseen. Yo como sugerencia siempre pido que sea la primera o una celda que esté fuera del rango, en este caso seleccionado. Porque de esta manera nosotros podemos ir cambiando el texto para que vaya resaltando lo que nosotros queremos. Tengo acá una fecha y en este caso mi ejemplo va a ser últimos 7 días. Pero quiero mencionarles, miren, que para esta acción nosotros tenemos muchas formas de aplicar este formato a las celdas con fecha. Yo puedo decirle que sea, en este caso automáticamente me aparece ayer. Puedo decirle que aparezca hoy. Puedo decirle que sea mañana. Puedo decirle los últimos 7 días, que es el que yo tengo como ejemplo para este día. Podría decirle en este caso semana pasada, esta semana, semana y siguiente,
mes pasado, o sea, que me coloque todos aquellos que en el mes pasado, por ejemplo, imagínate que este sea un cuadro de todos los que llegaron tarde, entonces que me coloque todos los que se encuentran acá del mes pasado. Entonces ahí automáticamente puedo resaltar los nombres. En este caso, este mes y lo que sería el mes siguiente. Quiero mencionarles que acá yo considero como usuaria que no existe lo que les mencionaba al inicio, que no existe un formato de fecha que no sea el que utilizamos. O sea, no hay aquí uno que yo diga, yo hubiera querido que estuviera tal, no. Estos son los que más se utilizan o los que frecuentemente utilizamos. Por ejemplo, yo utilizo siempre el de los últimos 7 días, por eso lo coloqué acá como ejemplo. También utilizo mucho el de esta semana, porque son fechas en este caso específicas que yo resalto. Pero acá, miren, al colocar, vean que automáticamente aparece, voy a trabajar con otro que ya se encuentra acá como relleno, que en este caso sería relleno verde con texto verde oscuro. Voy a dar a aceptar por el tiempo y quiero que vean que automáticamente 2, 4, 6, no específicamente me va a hacer los 7 días porque acá solamente tengo 6 días que en este caso corre hacia atrás. Entonces, vean cómo automáticamente me va marcando y esto es específicamente con fecha. Tengo acá la opción de duplicar valores. Esta es bastante importante porque yo tengo dos opciones. Tengo todos aquellos valores que estén duplicados, independientemente puede ser un solo valor o más valores, y él me los va a resaltar. Miren, acá tengo el 77, dice que el 77 se repite, el 50 igualmente se repite, que son los dos valores que más se repiten dentro de lo que sería la tabla. Y tengo lo contrario. Yo puedo decirle que sean solo aquellos valores únicos. Entonces tengo las dos referencias. Tengo todos aquellos valores que yo tengo duplicados para que me les coloque en este caso un formato y tengo en este caso todos aquellos valores que son únicos. Entonces, según como sea nuestra vida laboral, así va a ser de útil en este caso poder aplicar lo que sería este formato. Yo voy a dejarlo con duplicado. Me voy a ir a formato, pero en este caso ahora voy a colocar un valor sólido. Voy a colocar, este no puedo porque ya se encuentra en la parte superior. Pero lo voy a personalizar. Ahí está. Voy a dar a aceptar. Y en este caso, miren, ya hemos trabajado acá cada uno de los formatos condicionales dentro de Excel, que recuérdense que se encuentran en el grupo estilo, que en este caso se encuentran en lo que sería la pestaña de inicio. Esta sería una forma, vean por favor cómo va resaltando según el formato que nosotros vayamos colocando en cada uno de los grupos o de la selección de rango que hemos especificado, para que vaya variando en lo que nosotros vamos colocando. No sé si tienen alguna consulta de lo que he explicado o ha quedado claro, me dicen por favor. Todo claro. Todo claro. Todo claro, Gracias, ingeniero. gracias, gracias, muy amables. Muy bien, miren, entonces me voy a ir acá a un ejercicio, quiero que vean, gracias Claudia. Quiero que vean que comenzamos desde la columna. Este cuadro tiene en este caso 20 informaciones, o sea, 20 filas de informaciones. Yo tengo acá código de empleado. Este es un cuadro específico de información que a veces nosotros generamos en nuestra vida laboral. Tengo código de empleado, tengo nombre, tengo género, tengo cargo, tengo sección. Tengo departamento, tengo zona y tengo en este caso la fecha de ingreso. Entonces, acá me están pidiendo, vean por favor, me están pidiendo estos formatos condicionales, que en este caso serían 5. Quiero que me ayuden por favor a realizarlos. Yo voy a ir tomando en cuenta cómo me van dirigiendo, los que en este caso me van a apoyar, y yo solamente voy a ir efectuando la acción.
Dice el primero, miren, debo de buscar el departamento de Santa Ana y colocar en este caso el color verde. Les pregunto, ¿en qué columna se encuentra en este caso lo que sería el departamento de Santa Ana? La F. ¿En la F? Ajá. En la F. Muy bien, ¿de dónde a dónde debería de seleccionar? De la fila 2. Ah, de F2 hasta la F21. Le dije que eran 20 valores. Entonces, tómelo en cuenta. 20 valores, entonces tenemos, llegamos hasta la fila 21. Entonces, ahora, ¿cuál sería el grupo donde se encuentra el formato condicional? En estilos. Muy bien. Muy bien, nos vamos a estilos. ¿Y cuál sería en este caso el formato condicional que vamos a utilizar? Texto que contiene. Muy bien, me dicen texto que contiene. ¿Podría utilizar es igual a o específicamente debe ser texto que contiene? Texto que contiene. Texto que contiene porque en este caso no tiene valores en lo que es la información. Fíjense lo que les expliqué. Yo les dije que aunque yo tenía un valor numérico, ¿se recuerdan? Aunque yo tenga un valor numérico acá, yo les dije que era el número 13 en el ejercicio, yo puedo utilizar también texto, les dije. ¿Sí o no? Sí. Vale. Entonces, sí podemos utilizar iguales que en este caso voy a seleccionar la celda que me especifica el departamento de Santa Ana. Me está pidiendo, en este caso, el color verde. Voy a ir a buscarlo acá rápido y voy a dar a aceptar. ¿Sí o no? Que pude hacerlo con el formato condicional. Esto es lo que yo quiero, miren, que no se les olvide lo que yo les explico. Les dije cuando hablábamos del número 3 que acá podría haber sido un valor, ya sea texto o un valor numérico, que es en el ejemplo que les estoy colocando. Entonces, hablando de que nosotros podemos, perdón, que podemos en este caso colocar lo que sería un texto que para este ejemplo es un texto. Entonces, igual, miren, ahí está. Me ha resaltado en este caso el departamento de Santa Ana. Pasemos entonces al siguiente. Zona occidental, color amarillo. ¿En qué columna se encuentra zona occidental y cuál sería el rango que voy a seleccionar? Ajá. ¿Y cuál sería el rango? G221. Muy bien. Selecciono. ¿En qué pestaña se encuentra formatos condicionales? Estilo. 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 ¿En qué pestaña se encuentra formatos condicionales? Inicio. Ah, muy bien. Muy bien. Hoy cambié. Muy bien. Entonces, estamos en la pestaña de inicio. Gracias por los que están respondiendo. Pestaña de inicio, me voy a formato condicional y en este caso, ¿cuál puedo utilizar? Cualquiera de los dos que me di. Podría utilizar texto que contiene y de igual manera podría utilizar el que utilizó anteriormente. Así es, hoy voy a utilizar texto que contiene. ¿Qué me está pidiendo? Occidente, ¿verdad? Está marcado en este caso, perdón, es occidental, occidental. Me está pidiendo amarillo, lo voy a dejar de esta manera, me voy a venir para acá, por el tiempo, relleno. Voy a dar a aceptar y ya tengo acá. Ahora me pide cargo de asistente color blanco con azul. Cargo de asistente color blanco y azul. ¿En qué columna se encuentra? En la D. La D. En la D.
Muy bien, selecciono. Y en este caso, ¿cuál formato condicional voy a colocar? ¿Cuál coloco? Ajá. Podríamos utilizar siempre el texto que contiene. Muy bien, vamos a utilizar en este caso, igual como me lo dijeron en el chat, texto que contiene. ¿Será gerente? ¿Era gerente el que ando buscando? No. Asistente. 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 Vean ahora, miren, yo o puedo colocar el texto o en este caso voy a colocar acá asistente, independientemente, y por eso quiero aclarar que aunque esté en mayúscula, Excel me representa en este caso. Por haber dentro de Excel funciones para colocar en mayúsculas y minúsculas, él toma bien cuando estamos aplicando un formato, aunque yo lo coloque, perdón, en minúscula, él está tomando en cuenta cada uno de los caracteres que tenemos. Si yo colocar en este caso la S al final, ahí sí no. Pero si yo coloco asistente, aunque lo coloque en minúscula, me lo está tomando en cuenta. ¿Qué color era el que vamos a colocar acá? ¿Qué color Blanco era? con azul, azul con blanco. Azul con blanco, ¿verdad? Azul y blanco. Ay, se parece como que fuera un gato feliz. Vamos a buscar acá más colores. Este. Ahí cambió un poco. Entonces, acá vamos a dar a aceptar. Y vean que automáticamente aparece. Muy bien, vamos ya finalizando. Dice género masculino, color celeste. ¿En qué columna se encuentra género? En la C. Sí. Muy bien, C. vamos a seleccionar. Y en este caso, ¿cuál vamos a utilizar? Ingeniero, pero también puede usar la opción duplicar valores. Duplicar valores, sí, puedo ocupar en este valor duplicado. ¿Cuál sería en este caso? ¿Único? No. Mira. Y duplicados serían los dos colores. Me lo dice porque voy a pedir acá género femenino también, ¿verdad? Por eso me lo decía. Si yo selecciono y le doy en este caso valor duplicado, vea que me lo está tomando en cuenta todos, porque tengo solamente dos palabras, masculino y femenino. Y entonces él está tomando en cuenta que todos son en este caso duplicados, pero no tengo ningún único. Por no tener en este caso un valor único, no podemos utilizar él. Entonces, vamos a utilizar acá rápidamente es igual a, le voy a colocar en este caso masculino. ¿Y qué color me decía acá? ¿Me ayuda? Celeste. Muy bien, celeste. Voy a dar a aceptar. Vean, por favor, sigo manteniendo seleccionado y ahora voy a hacer lo que les decía. Acá solamente hay dos palabras que representan las celdas seleccionadas. Ahora me dice género femenino, color naranja claro. Ya lo tengo seleccionado. Puedo ocupar otro. Miren, puedo colocar texto que contiene. Y en este caso vamos a colocar femenino. Vean por favor cómo cambió ya femenino. ¿Qué color me pedía para esto? Naranja. Anaranjado. Anaranjado. Aceptar. Aceptar. Quiero que vean cómo automáticamente nosotros podemos colocar en este caso, miren, dos colores diferentes. Aplicando, ya sea que yo lo haya hecho solamente es igual a, o puedo utilizar es igual a y en el otro utilice el texto que contiene. Según las reglas que nosotros coloquemos acá, según la información que tengamos, gracias, gracias Claudia, automáticamente Excel va a cumplir en este caso el formato condicional que nosotros queremos.
Es así como concluimos en este caso el ejercicio. Vean que el tiempo se nos va bastante rápido. No sé si hay alguna pregunta de esto o si no, pasamos rápidamente a lo que sería nuestro foro de este día. No sé si tienen alguna pregunta. No. No, muy bien. Entonces, les comparto en este momento pantalla de mi navegador. ¿Estamos en Ingeniera, el tengo una foro? pregunta, Sí, dígame, dígame. pero no relacionada a la clase, sino que relacionada al ejercicio que nos envió. Ajá, sí, dígame. Fíjese que estaba revisando y hay quizás yo mi comprensión tal vez un poquito limitada en esa parte, ¿verdad? Quizás necesitaba eso, esa parte. Veo que ahí dice, por ejemplo, si usted desplega el ejercicio, dice gastos de envío y ahí usa unos términos que yo no los veo iguales a la tabla del ejercicio. Entonces, no sé si me podría ayudar en esa parte, pues en mi caso, ¿verdad? Que Ah, dice, muy por bien. ejemplo, dice al peso 130 entre total de peso bruto, que me imagino que es esa celda, pero si yo veo en las celdas, en la tabulación de arriba, no aparece como tal, total de peso bruto, y no aparece, y aparece la fórmula total de peso bruto por peso bruto. Entonces, quizás yo no distingo la terminología en esa parte. Si Ah, muy bien. pudiera ser tan Sí, amable de ayudarme. sí. Claro. Solo quiero dejar ahorita abierta acá la pregunta para que sus compañeros empiecen a contestar en todo lo que les estoy explicando. Estamos en el foro número 8. Vamos a contestar la siguiente pregunta. ¿En qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional en Excel? Esa es la pregunta de este día. ¿En qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional en Excel? Abro en este momento el foro para que todos empiecen a participar y en todo esto explico acá a su compañero. Permítame, creo que este es. Muy bien, fíjese acá. Cuando yo hago referencia en el ejercicio al peso, que en este caso sería total del peso bruto, por favor puede ver acá que dice total. Entonces quiere decir que toda esta fila representan los totales del peso bruto. Total del peso neto, total en este caso del valor principal neto, total si me llegan a pedir del valor FOB. Igualmente acá tengo los totales de la deuda líquida, totales del peso. Entonces, estas filas que se encuentran, que en este caso sería la 9 y la número 17, son las que representan los totales. Acá, porque no hemos visto funciones, ya les dejé especificados los totales. Acá cuando usted vaya sacando los valores, automáticamente le van a salir acá los totales de cada uno de ellos, que son los que representan. Si a usted en el ejercicio le dice total del peso bruto, entonces es el total del peso bruto. Pero si le dice peso bruto, ah, entonces es este, cada uno de los valores que representan el peso bruto. No sé si ahora ya está comprendido. Sí, ahora sí, entendí. Creo que ¿Ok? en el mío no me mostró completamente esa parte, entonces no lo leí Sí, bien. es que lo Gracias, que muy pasa amable. que, sí, lo que pasa que les aparece así, total, dice. Pero acá si mueve la columna, ahí está la palabra total. Ay, gracias, ingeniero. Bueno, con gusto. Muy bien, miren, entonces paso nuevamente, permítanme a compartirles acá el foro. Recuérdense en qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formatos condicionales en Excel. Esto fue algo que les estuve, va a repetir y repetir este día en clase para que podamos contestar de la mejor manera. Vamos a ver, ya tengo acá 10 comentarios. Me dicen pestaña de inicio, grupo, en este caso de estilos, con S al final. Estilos, no estilo, es estilos, con S al final.
Sigamos respondiendo, todavía tenemos un minuto. En este momento voy a colocarles acá. Así es, estilos. Estilos con S al final. Una palabra puede variar mucho. Estilo no, porque son muchos estilos que tenemos en este grupo para poder trabajar. Así es. Vamos a ver. Estilos. Así es. Muy bien. ¿Qué pasó? Vamos a dar acá respuesta. ¿En qué pestaña y grupo se encuentra la herramienta formato condicional? Esta es la pregunta de este día. Solo déjenme que cargue. Tengo una nueva respuesta. Vamos a ver. No, aquí no le acuerdo. Sí. Ya acá, ¿no? Gracias a todos los que están comentando. Aquí les estoy respondiendo. Creo que ustedes Ingeniera, están ahí. yo hace 2 minutos contesté, 3 minutos, no sé si le ha salido, pero creo que no le sale. Nombre, por favor. Douglas René López. Douglas, Gustavo, Oscar. Igual la mía, Andrés Lara, hace 1 minuto. Permítanme. Andrés, ninguno me sale. Oscar. Gustavo, tengo acá. Se voy a replicar. Ay, que me tiré este error. Vamos a ver, me voy a pasar para acá y regreso. ¿Vale? Le mandé el screenshot, el screenshot al grupo. Sí, ahí lo estoy viendo. Permítame. Douglas, sí, ahí está, permítame. Vamos a ver. Mayra, Cindy, Rubén, Lilian, Cristia, Wilber. Douglas, ¿acá está? Ahí está, ya, ya le respondí. Yo fui el ciego. Bueno, gracias. No, bueno. Muy bien, miren, ya nos pasamos 2 minutos, nos vamos a quedar entonces hasta acá. Agradezco siempre a cada uno de ustedes por su participación activa dentro de lo que es nuestro foro de este día. Espero que les haya gustado la clase de este día. Pasen todos feliz noche. Todavía tengo pendiente el tema adicional que les quería explicar el día de mañana. Espero que nos quede tiempo para poderlo hacer. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Adiós. Feliz noche para noche. Todos. Feliz noche.